inside of me. Chaka, chaka, hookah, hookah. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Hola a todos, mis cabezas sueltas, el rompecabezas de la vida. Hola, Nina, ¿cómo andas? Hola, Nacho, hola a todos, qué felicidad reencontrarnos una vez más en Piezas Sueltas, donde vos sos esa pieza suelta que nos está faltando a nosotros, y nosotros, ¿por qué no a vos? Totalmente, Vero. Este programa se trata de juegos de premios, sorteos y mucho más. Espectacular. ¿Qué tenemos para hoy, Nacho? Contanos, queremos saber todos, nosotros de acá y del otro lado también, que están ahí ansiosos esperando que nos cuentes. Y eso de los premios, ¿hay sorteos? Totalmente, Vero. Hoy con un invitado de lujo, mágico. ¿Te gustaría ver cómo se llama? ¿Lo presentamos, Vero? Por supuesto. Tambores, por favor. Espectacular, bienvenido. El Mago Sin Dientes es una figura pública, un personaje popularmente conocido y querido por los distintos medios y caracterizado por Pablo Cavaleiro. Ofrece un show de magia y humor con la participación del público durante todo el show, con amplia variedad de juegos de magia y además su monólogo cómico de magia con humor. Le damos la bienvenida al único e inigualable amigo Pablo Cavaleiro, el Mago Sin Dientes. Bienvenido a Presa Suelta. Hola, Pablo. Hola, hola, hola. Estamos con problemas de conexión. Hola, hola, y te vemos. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, 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 hola. ¿Ahí me están escuchando, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, estoy tratando de conectarme porque lo estoy haciendo en este momento. Bueno, quería saber si lo tengo que hacer de manera vertical la cámara o de manera horizontal. ¿A quién le pregunto? Al productor, pero bueno, yo, si lo podés poner horizontal, tal vez mejor, porque así te vemos más grande. Vamos a probar, ¿no? Ahí va. Ya empezamos con la magia. Viste que chicos, es vivo, esto es así, no es grabado, estamos en vivo, estamos haciendo magia, improvisando. Qué buena sorpresa, por favor. Cuando Nacho me dijo que venías, me puse feliz, Pablo. Por favor, para mí es un gran placer saludarte tanto a vos como a ese genio que tenés ahí al lado y poderle dar un toque de magia a esta tarde de cuarentena. Genial. Bueno, Pablo, ¿qué contás en esta cuarentena larguísima? Mirá, la verdad, puntualmente, ya llevamos 100 días y realmente es algo que uno no lo esperaba. Pero en estos 100 días uno pudo empezar a tal vez hacer cosas que antes no hacía. Los primeros días era ordenar la casa, acomodar las cosas de un lugar a otro, tener la casa en condiciones, lo que uno antes no tenía tiempo para realizar esas tareas. Una vez que pasó esa etapa, después empecé a practicar en lo que respecta a mí la parte de la magia y empecé a practicar juegos, empecé a armar nuevas rutinas de magia con juegos nuevos de magia y por otro lado empezaba también a trabajar de manera virtual. Porque claro, había mucha gente que me empezaba a contratar, que de hecho ahora lo estoy haciendo, se están festejando cumpleaños a través de Zoom. ¿Y qué hacen? Tratan de llamar a algún famoso, en este caso me tocó de que me hayan llamado para animar algunos cumpleaños o reuniones de grupos, y bienvenido sea. Y ahí lo estuvimos haciendo durante este tiempo. Como también dando clases de la escuela de magia que tengo ya hace 12 años, y había muchos alumnos que cuando tuvimos que cerrar en el mes de marzo, muchos me preguntaban cómo podían retomar las clases o cómo se iban a hacer.
y se empezaron a dar las clases de manera digital, de manera virtual. Y por suerte está funcionando todavía bastante bien eso. ¡Qué genial! Bueno, esto de reinventarse, ¿no? Superar las circunstancias, nosotros tenemos mucha creatividad a los seres humanos y poderla incorporar en esta situación que a ciencia cierta no sabemos cuándo va a terminar, pero sí, por el momento viene todavía para largo. Ahí Nacho tenía un par de preguntas también para hacerte. Sí. Bueno, Pablo, ¿cómo llegó la magia a tu vida? ¿La buscaste o fue casualidad? Mira, en realidad yo tenía 8 años cuando recibo un regalo que era una caja de magia, un juguete, y ese juguete recibo a los 8 años de parte de mi abuela, me acuerdo en una noche de Navidad, abrí ese juguete y encontré que había juegos que eran de magia. Y me sorprendí, empecé a hacerlo esa misma noche a mis familiares que estaban ahí, a papá, a mamá, a mis abuelos, y me veían que me gustaba y que me entretenía el hacer esos juegos de magia. Y ahí empecé, jugando, hasta que, bueno, después de empezar a jugar, me empezaban a regalar cuando venía el Día del Niño, por ejemplo, en vez de pedir una pelota de fútbol o en vez de pedir un muñeco, pedía un juego de magia o un libro de magia o un video de magia. Y así empecé a ir sumando juegos, hasta que a los 10 años, 2 años después de haber recibido esa caja, mis papás me anotan en una escuela que había de magia, que en esa época no había muchas, pero era un mago de la zona sur que daba clases, y ahí el mago Charlie fue mi primer profesor en cuanto a la magia. ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Buenísimo! Y el mago sin dientes, ¿cómo surge? Sí, a ver, ¿cómo te puedo decir? Surge con exactitud, hace 10 años. Una banda. Me contratan para un programa de televisión y como yo iba a los programas haciendo magia, iba con mi nombre, que es Pablo Cavaleiro. Claro. Pero empecé a ir a un programa, a otro programa, hasta que me llaman de un programa para grabar cámaras ocultas. Y era como la de Showmatch. Pablo Interantoni, de Pasión de Sábado, y me contratan para hacer jodas, bromas, a distintos cantantes de la movida tropical. Y como yo no era conocido, la joda que yo tenía que hacer era que el truco de magia que hacía me saliera mal. Y que dejara encerrado adentro de una caja a los cantantes que se le hacía la joda. Conclusión, y te lo resumo. Uno de los cantantes que no le gustó la joda y que se enojó en serio fue Ricky Maravilla. Es que Ricky Maravilla tiene un carácter tremendo. Imagínate, no le gustó la joda, no le gustó la broma, y cuando lo dejé encerrado en esa caja, cuando sale de la caja, a un productor le da un cachetazo, a otro le da otro cachetazo, y a mí me termina dando una piña con el puño cerrado, partiéndome un diente. Cuando ¿y te pidió perdón? El diente, yo no lo podía creer, pero a las 2 horas estaba mi cara en todos los noticieros del país, de canales de aire, de canales de cable, anunciando que Ricky Maravilla le había dado una piña a un mago y lo dejó sin dientes. Y ahí ¡qué terrible! A nacer el nombre, hasta que un día Marcelo Tinelli me ve en el programa, en Showmatch, y dice, ¿ese que está ahí es el mago sin dientes? Y ahí quedó una marca, me fui a hacer mi patente, registré el nombre, y de ahí en adelante empezó a nacer el mago sin dientes. Pablo, una pregunta. ¿Te pidió perdón Ricky Maravillas? Sí, lo pidió. Ponele al año de haber pasado esto, pidió disculpas.
Un carácter muy particular tiene Ricky. Oh. Es tremendo, tremendo. Bueno, revelamos el misterio del nombre. Pablo, hace un montón de tiempo vos creciste directamente con la magia y está bueno. ¿Qué te parece, Nacho, ponerle un poco de magia a este segmento? ¿Tenés algo preparado para todos nosotros? Ay, hay algo de magia. Siempre algo de magia tenemos. Y a ver si podemos hacer. Mira. Nacho, yo lo que le quiero decir a la gente, que esté atenta, porque al final del programa va a haber un sorteo, como lo adelantaba Nacho, entonces también podemos preguntarles a las personas que qué pasó durante tal truco, o cómo se reveló el truco, entonces estén muy atentos, ahí están las líneas telefónicas. Perfecto. A ver, Nacho, te pregunto, ¿qué ves acá en mi mano? Veo muchos colores, como un abanico. Muy bien, perfecto. Es un abanico, correcto. ¿Sabes para qué sirve el abanico, Nacho? Para refrescarse con el aire. Está bien, para refrescarse con el aire. ¿El abanico se usa en invierno o en verano, Nacho? En verano. Muy bien. ¿Y el abanico da viento frío o viento caliente? Frío. Muy bien. ¿O la temperatura ambiente? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué color ves acá? Azul. Muy bien. ¿Acá? Rojo. Bien. ¿Y acá? Amarillo. Excelente. Tenemos esos tres colores. Ahora, ¿el problema cuál es? Que este abanico uno lo puede abrir, lo mueve y se abanica. Pero lo más grave es cuando el abanico se cae. Porque cuando el abanico se cae, supongamos que caiga acá arriba de la mano, a la 1, a las 2 y a las 3, automáticamente y lamentablemente debo decirte que el abanico se rompe todo, porque es muy sensible. Y se puede mostrar que está todo roto este abanico, todo en pedazos prácticamente. Ahora, uno dice, ¿cómo hago para arreglar esto ahora? Mira bien, yo le puedo dar un golpe, soplo y sigue roto, porque está totalmente roto. Le doy otro soplido mágico y el abanico sigue roto, lamentablemente, a no ser que le dé un golpe con una varita mágica que tengo por acá. Mirá bien. Wow. Uno, dos, tres. Le damos un golpe con la varita y mágicamente, Nacho, el abanico vuelve a estar totalmente entero, tanto de un lado como del otro lado. Un abanico totalmente normal. ¡Espectacular! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me encantó. Y va a haber muchos trucos más, seguramente. Quédate ahí. Nos vamos ahora a un pequeño cortecito, que ¿cómo lo presentamos, Nacho? Buenísimo, Pablo, quédate ahí que venimos con muchas más sorpresas para vos y para la gente también. Pero antes de irnos, vamos a recordar las líneas de teléfono para que ya empiecen a llamar para participar. ¿Cuáles son, Nachi? Totalmente, pero es 2076-7776 o 2053-6104. Repito, 2076-7776 o 2053-6104. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un temazo, Soy Feliz, de Ricardo Montaner, y suena así. Esa, pero quédate que ya volvemos, ¿eh? Soy feliz, y vos también. ¿Con qué seguimos? Tenemos una llamada al aire. ¿Una llamada? Direct. Hola. Hola. Hola, felicitaciones por el programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tu nombre? Emilia Iskin. Emilia, un gusto. Bueno, ahora Nacho te va a hacer una pregunta y vas a participar, si contestás bien, por una bolsa llena de productos Cabrales y un juego de mesa para vos y tu familia. Contanos, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde sos? Y ahora te paso con Nacho, que te va a hacer todas las preguntas. Bueno, tengo 28 años, estoy acá de Florida, así que, bueno, espero poder ver toda la conversación. Nacho, responderte todas las preguntas. Buenísimo, bueno, es de la zona también, bien, un aplauso. Estamos compartiendo un programón con el mago sin dientes, Pablo Cavaleiro. Y seguramente estuviste muy atenta recién en el programa al abanico. Ahora, yo no sé qué te va a preguntar Nacho, pero lo que te pregunte, si lo respondes bien, sos la ganadora de estos premios.
todos. A ver. Bueno, Emilia, decime dos colores, por favor, de qué color era el abanico de Pablo. Solo dos colores. Dos colores, ¿no? Amarillo y azul. ¡Bien! ¡Esa gente atenta! ¡Ahí está, Pablo, mirá! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Emilia, 10 puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no sabía que se llamaban Magos Sin Dientes por la historia de Rick Maravilla. No sabía. Ah, viste, acá revelamos el secreto. Así fue, tal cual. Muy bueno, muy buenísimo. Buenísimo. Bueno, Emilia, contanos a ver algo más. ¿Cómo la estás pasando vos en esta cuarentena? ¿Vivís sola? ¿Vivís con familia? No, vivo con mi pareja y con mi hijo de 2 años. Ayer estuvimos de cumpleaños cuarentennial, así que así, viste, no era el del año pasado. Pero bueno, bien, llevándola. Así es. Bueno, no hay que perder esa energía, esa unión en familia, esa buena onda. Muchas gracias por haberte comunicado. Quédate en producción, así nos ponemos de acuerdo qué días podés pasar por la radio a partir de la semana que viene para buscar tu premio. Dale. Muchísimas gracias. Hermoso el programa, lo felicito. Gracias, Emilia. Beso enorme para vos y toda tu familia. Y seguí participando y seguí escuchando el programa, que siempre hay una sorpresa más. Hay una pieza suelta que seguramente es esa que estabas buscando para el día. Gracias. Chao. Chao. Beso grande. Beso. Bueno, Pablo, seguimos. Viste, la gente está muy atenta. Espectacular el truco. Espectacular. Pero ahora nosotros te seguimos con los colores para vos. Contanos, Nacho, ¿de qué se trata? Este es un segmento para vos. Este bloque se trata de un juegazo, Pablo. Se llama a ver, quiero ver. Asociación Libre y Mapa de Palabras. ¿Pero lo querés explicar? Bueno, dale. Tanto Nacho como yo vamos a tener diferentes cartoncitos, cada uno tiene detrás de su correspondiente color una palabra. Vos vas a tener que elegir, primero de Nacho y después mío, un cartón. Nosotros te vamos a leer esa palabra que está detrás y vos nos vas a contar qué te pasa con esa palabra, qué te sugiere, a qué te representa o a qué experiencia te lleva. ¿Te parece? Ok, perfecto. Yo te cuento, no tengo idea de las palabras, las hizo todas Nacho. Así que bueno, nada, lo que sí está bastante saladito, ¿eh? Dios mío, qué personaje. A ver. Nosotros también seguimos con los colores. A ver, ¿arrancás con Nacho, dale? Dale, arrancamos. Dale, arrancamos con Nacho. Pablo, ¿tenés amarillo? Ahí está. Mostrarle bien los colores. Tenés amarillo, rojo, blanco con puntitos y azul. Vamos por el blanco con pintitas. Muy bien. Amor. Ay, qué linda palabra. A ver lo que dice, mostrala. Amor. Qué lindo. El amor, el amor. Pablo, para vos, ¿qué significa el amor? Es una palabra muy importante para todo ser humano, porque las etapas, y una de las etapas muy importantes de la vida de un ser humano, tiene que ver con el amor. Cuando uno está pasando la etapa de estar enamorado, o cuando también tuvo su primer amor, y fue la primera vez que uno descubre esa palabra amor, enamoramiento, enamorado, particularmente es una palabra que te lleva a momentos de felicidad. Porque el amor se trata precisamente de eso, de ser feliz, de encontrar una felicidad y tal vez un sentimiento propio, un sentimiento que también va a ser mutuo, porque vos Exacto. podés estar enamorado y la palabra amor engloba muchas cosas, porque uno puede y siente un amor por sus padres, un amor por sus parejas, un amor por sus hijos, y son distintos tipos de amor, pero es una palabra muy importante en la vida de una persona. ¡Hermoso! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso!
Me encantó, me encantó. El amor es felicidad. El amor es felicidad. Y qué lindo, ese sentimiento más maravilloso. Es el motor para la vida. Para la vida totalmente, entera. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá tenemos más cartelitos, a ver, con distintos colores. Tenés azul, rojo, azul, otra vez, porque nos encanta el azul, se ve, y amarillo con dibujitos. Muy bien, ya que tanto les encanta el azul, vamos a elegir un azul. Pero el azul, está bravo. El azul que está en el medio. ¡Ah, bueno, bien! A ver. Mira, felicidad. Bueno, qué lindo. Mentira, pero soy mago, ¿eh? Soy mago. Sos mago, hacés magia, pero vos ves a través de la pantalla, tenés rayos de equipo. Una palabra y te da la respuesta, la otra palabra. Así es, vos lo dijiste, exactamente. Y hablando de mapas de palabra, está conectado el amor a la felicidad al amor. Yo creo que se complementan mutuamente y hacen... enriquecer justamente las relaciones, no solamente uno cuando habla del amor, habla, como bien dijiste, de la pareja, el amor a un hijo, el amor a un padre, el amor a un amigo, el amor en la vida. Exactamente, y la palabra propiamente dicha, felicidad, que sería obviamente la respuesta de esa palabra amor, es porque cuando hay amor, hay felicidad. Exacto. Cuando deja de existir ese amor, automáticamente deja de existir la felicidad. ¿Por qué? Porque así vos es. Dejás de ser feliz porque ya esa palabra no estaría cumpliendo su rol. Exactamente. Así es. Se deja de sentir y de ser el amor en su plenitud cuando ya no te está haciendo tan feliz o cuando empezás a ver cosas raras. Ya no, eso no es amor, es otra cosa. Para otro programa. Totalmente. Pablo, prepárate porque en el próximo bloque seguimos con más show, seguimos con más juegos, seguimos con más sorteo. Dale, vos, dale, me gusta. Atento, gente, en el próximo bloque, ¿qué hacemos, Nacho? Participa el público. Número de teléfono para comunicarse, ya. ¿Cuáles son? 20-76-77-76 o 20-53-61-04. Repito, 20-76-77-76 o 20-53-61-04. Espectacular. Gente, tenemos una llamada en línea. Esperanos un poquito, vamos a un pequeño corte, un institucional. Nacho va a presentar el segmento con el que seguimos. Y enseguida, cuando volvemos, atendemos la llamada. Vamos al sorteo y seguimos con muchas más sorpresas. ¿Dónde, Nacho? En piezas sueltas. Bueno, Vero, nos vamos con We Are the Champions de Queen y suena así. ¡Vale! Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo en www.demos.com.ar, en el aire, Demos Radio Visual, el volumen de tus sentidos. Demos es más en las redes sociales, YouTube Radio Demos, Twitter arroba Radio Demos, Facebook Demos Radio Visual, Instagram arroba Demos Radio Visual. Vayas donde vayas y estés donde estés, bájate la app Demos Radio Visual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre.
Crear, sentir, soñar, pensar, producir, aprender, disfrutar, reír, compartir, dar. Hacer Demos es hacer radiovisual. Envíanos tus datos y tu demo a info@demos.com.ar o al WhatsApp 11 6766 5847 y viví la experiencia Demos, el volumen de tus sentidos. El regreso lo vivimos juntos. Demos, el volumen de tus sentidos.